¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos una semana más a el programa de 4 a la semana. Bienvenidos a la semana número 8. Esta semana va a ser una semana en donde vamos a seguir trabajando estiramientos y flexibilidad. ¿Os acordáis de la semana número 7? La semana pasada que trabajamos estiramientos de la parte inferior. Pues bien, hoy vamos a seguir trabajando, pero cambiaremos, realizaremos estiramientos de la parte superior. ¿De acuerdo? Sí, están muy atentos. Vamos allá. Ejercicios de estiramientos y flexibilidad, semana 8. Tren superior. 1. Estiramiento de hombro, deltoides. 2. Estiramiento de brazos, bíceps. 3. Estiramiento de brazo, tríceps. 4. Estiramiento de cuello, trapecio. Cosas importantes a tener en cuenta a la hora de realizar estiramientos. 1. Realizar los estiramientos de manera lenta, controlada y relajada. 2. Realizar bien cada movimiento y cada postura sin movimientos bruscos. 3. Los estiramientos no deben causar dolor. 4. La correcta respiración juega un papel muy importante a la hora de realizar estiramientos. Ejercicio número 1. Estiramiento de hombro, deltoides. 1. Material. No vamos a necesitar ningún material específico para realizar este estiramiento. 2. Zona de trabajo, segura y libre de obstáculos. 3. Preparación. De pie, pies juntitos y espalda recta. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a intentar estirar el músculo deltoides. 5. Ejecución. Para estirar el deltoides, que está situado en el hombro, colocaremos el brazo estirado y apretado contra el pecho, haciendo fuerza con el otro brazo, de modo que se note la presión que ejercemos en el hombro. Es importante mantener la espalda recta y la cabeza. Solamente tenemos que notar el estiramiento en la zona del hombro. Mantenemos en esta postura en torno a los 15-20 segundos y cuando estemos relajamos y cambiamos de lado. Realizamos el mismo ejercicio con el otro brazo. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ejercicio número 2. Estiramiento de bíceps. 1. Material. Para este ejercicio no necesitamos ningún material específico. 2. Zona de trabajo. Libre de obstáculos y segura. 3. Preparación. De pie con la espalda recta. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar para intentar estirar los músculos del brazo, concretamente el músculo bíceps. ¿Qué? 5. Ejecución. Para estirar el bíceps, simplemente tenemos que colocar el brazo recto, estirado hacia adelante y estirar la mano hacia atrás, ¿de acuerdo? Como si quisiéramos enviar los dedos al pecho. ¿Sí? En esta postura tenemos que notar cómo se estiran todos los músculos de la parte anterior del brazo, la parte anterior superior del brazo. También se puede estirar el bíceps a la vez que estiramos el pecho, colocando el brazo recto hacia atrás, echando todo el peso del cuerpo hacia adelante a modo de contrapeso para que la fuerza que ejerzamos estire del todo o intentemos estirar del todo el brazo y el pecho. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ejercicio número 3. Estiramiento de tríceps. 1. Material. Para este ejercicio no necesitamos ningún material específico. 2. Zona de trabajo, libre y segura de obstáculos. 3. Preparación de pie, pies juntos, escuchando mi voz. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el grupo muscular del brazo. Antes hemos trabajado la zona anterior, que es bíceps, y ahora vamos a trabajar la zona posterior, atrás, que es tríceps. ¿De acuerdo? 4. Ejecución. Para estirar el tríceps es importante que coloquemos el brazo hacia arriba y lo doblemos, lo flexionemos por el codo por encima de la cabeza. Encima y detrás de la cabeza, perdón, intentando tocar la espalda, de forma que notemos la tensión en el tríceps, en la parte posterior del brazo. Si quieres, para notar más el estiramiento, con la mano contraria, con el brazo contrario, puedes empujar el codo hacia abajo. ¿Sí? Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ejercicio número 4. Estiramiento de cuello, trapecio. 1. Material. Para este ejercicio no vamos a necesitar ningún material. 2. Zona de trabajo, libre y sin obstáculos. 3. Preparación de pie, pies juntos y escuchando mi voz. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la zona del cuello, ¿de acuerdo? Más concretamente, el grupo muscular del trapecio. ¿Sí? 5. Ejecución. Nos colocamos rectos, mirando hacia el frente, escuchando mi voz, y doblamos el cuello hacia un lado, intentando tocar el hombro con la cabeza. Es decir, acercamos la cabeza al hombro. De esta manera estaremos estirando toda la parte lateral, toda la parte del trapecio, ¿sí? Para ayudarnos, podemos coger con el brazo contrario, pasándolo por encima de la cabeza y apoyando la mano en la oreja, estirar hacia ese lado. ¿De acuerdo? Venga, respiramos, realizamos el estiramiento y cambiamos de lado. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Chicas, chicos, gran trabajo. Nos vemos pronto. Un abrazo.